kono bangumi wa Goran no suponsa no tikyu dio kurishimasu. Derechito al vicio, somos RC Cine en forma de Fortnite número 33. Hoy venimos a reseñarte el volumen número 1 del manga de Assassination Classroom, publicado en Estados Unidos por la editorial Viz Media, la que te da la misma calidad que la revista Shonen Jump. Y al final del video abriremos un sobrecito de Fortnite Colección 33, Mitos Inmortales. Vamos a ver en este clasicardo, en esta edición inglesa, una de las historias más copadas del 2013 de la revista Shonen Jump, que llegó a publicarse acá en el país, pero que este formato, esta edición inglesa, la pasa por encima, así que pasémonos derechito al vicio. Vamos a ver en la portada el rostro totalmente amarillento del profesor Koro-sensei, un profesor que no puede ser asesinado, pero que quiere enseñar a sus alumnos cómo aniquilar con él, y si no, va a terminar destruyendo el planeta. Y detrás vemos acá un poquito de la sinopsis en inglés, como veríamos en la edición japonesa. Así que vayámonos derechito al vicio con esta historia. Vamos a ver que nos encontramos en este tomo los primeros 7 capítulos y un par de dibujitos extras. ¿Quién es ese profesor todo tentaculoso con cabeza de chupa chups amarillo? Vamos a ver que en el primer capítulo todos los chicos le van a cagar a tiros. Le van a cagar a tiros con diferentes armas, pero son armas de color violeta, aunque acá se vea todo gris. Y estas armas tiran diferentes balines, pero no son balines que le causen daño a los chicos, aunque se le pueden meter en los ojos. Ojo chicos con jugar con balines. Sino que son armas especializadas para poder destruir a este profesor, que les está pasando, primero les está pasando la lista, quién está presente en el aula. Todos dicen, a cada profesor, y después les recuerda que si van a atacar en conjunto, que tengan cuidado de no dispararse entre ellos. Que estas balas solamente pueden dañarles a sus tentáculos si le dan, pero que no quiere que se lastimen. No cree que ellos puedan aniquilarlo antes de la graduación. ¿Pero por qué les está enseñando? ¿Por qué es su profesor? Todo eso lo descubriremos a continuación. Vamos a ver acá al protagonista, uno de los chiquitines de este colegio del curso 3E, que es donde van los perdedores de todo ese gran colegio de estudiosos. Ve cómo la luna ha sido destruida. Hace poco, la luna directamente explotó y unos agentes del gobierno les trajeron a este nuevo profesor, que al principio no tiene nombre, quien les dijo que va a destruir al planeta de la misma forma en un año. Y que si no le dejan enseñar a este colegio, si no le deja ser profesor, va a aniquilarlos a todos. Él tiene gran poder, además de unos tentáculos y una gran velocidad mayor al Mach 20, con lo cual se hace imposible aniquilarlo fácilmente. Pero descubrieron que hay unas armitas, hay un líquido que puede destruir sus tentáculos, sus partículas. Y es así como, a lo largo de este año, estos chicos van a tratar de aniquilarlo con la premisa de que pueden ganarse 1 billón de yenes. Aunque podríamos decir que es 1 billón de dólares, dependiendo si es el gobierno yankee o el estadounidense. Y mientras tanto, él va a ser su profesor y va a tratar de sacar las mejores virtudes de este colegio, de estos alumnos que han sido rechazados y denigrados por su propio instituto. Pero mientras tanto, vamos a ver que Nagisa y los demás planean cómo aniquilarlo, cómo vencerlo mientras hacen las clases de matemáticas. Sin embargo, hay un par de rufianes que lo utilizan a Nagisa por ser débil, por ser buen compañero, para inmolarse, para explotar con una granada enfrente del profesor. Algo que al profesor, uff, está sonando las campanas del fin del mundo de fondo. Pero al profesor no le gusta ese tipo de tácticas. Quieren que todos se vuelvan buenos asesinos, buenos aniquilándolo, pero que no se lastimen a sí mismos. Que no, acá mirá, le da un abracito con granada porque lo tomó de sorpresa y explota con de todo. Pero Koro-sensei se enoja con los demás por haber utilizado a Nagisa como su conejillo de India para inmolarse. ¿Y qué hace? Los va directamente a toda velocidad a casa. Acá vemos como si fuese un mapa de todo el distrito. A casa de ellos, para tirarles el nombre de sus habitaciones. Para decirles, ojo chicos, que si hacen ese tipo de tácticas, poniendo en peligro a sus compañeros, me puedo morfar a todos sus familiares, a todos sus amigos y a todas sus casas. Así que pórtense bien, pibardos, y cambia de cara. Algo que tiene Koro-sensei es que su rostro demuestra con diferentes colores o signos su aprobación o sus sentimientos. Es un ser extraño, pero es un ser que no puede ocultar lo que siente. Al final del día, Nagisa se da cuenta que este profesor sí, quiere ser su profesor, quiere enseñarles y quiere cuidarlos, pero al mismo tiempo quiere destruir el mundo. Hay algo raro con este profesor, pero él va a hacer todo lo posible para poder aniquilarlo.
Acá vemos un poquito de información de Koro Sensei en un cuadrito bastante agradable, con cosas que sabemos sobre él. Por ejemplo, algo gracioso, tiene un moto, que es una frase propia, educación y asesinato en uno, claro que sí. En el siguiente capítulo, vamos a ver cómo el resto de los chicos, va, acá hay uno, a ver, porque van a ir mostrando el nombre de cada uno de los chicos del curso, van a mostrarlos absolutamente a todos. Sugino es un pibe que le gusta jugar al béisbol, algo yankee pero algo bien japonés a la vez. Sin embargo, al tirarle un tirito con una de estas pelotas modificadas para hacerlo explotar, el profesor Koro Sensei logra escapársele y le dice: ojo, no sos malo jugando al béisbol, pero tendrías que ir mejorando. Mientras pasa este capítulo, Koro Sensei se va a Estados Unidos, se ve un par de partiditas de béisbol. Sugino le habla a Nagisa sobre lo mal que está al quedarse ahí en ese curso, que no le dejan hacer clases particulares y que por eso ya no puede hacer su clase de deportes. Pero Koro Sensei le dice: no, lo que te pasa a vos, después de tentaculearlo un poco, acá lo tentaculea con de todo. Después de tentaculearlo le dice: vos estás imitando las poses de otro jugador llamado Arita. Mirá, lo tentaculeé el otro día. Vos tenés que utilizar tus propias estrategias y tu talento que está ahí en tu muñeca, tu flexibilidad. Y así vas a poder hasta mejorar, hasta ser mejor que Arita. Entonces le da acá un par de consejitos y le dice: sí, intentá matarme la próxima vez, pero con tu propio estilo. Y es así que vemos que Sugino termina mejorando su actitud como jugador de béisbol y como estudiante tratando de aniquilar a su profesor. Entonces te das cuenta de que esta serie no se trata solo de... bueno, es una comedia, pero no se trata solo de aniquilar al profe, sino de aprender a ser un mejor alumno. Ahí vemos información sobre Nagisa Shiota, que obviamente es un Shota, obviamente es un chiquitito que le gustan a esas chicas grandes. Pero bueno, vamos a ver cuáles son sus cualidades para ser un asesino. Todos los chicos van ahí a interrumpir al profesor que se estaba comiendo un heladito, estaba comiéndose un raspado de hielo, como lo están los japoneses, y todos le quieren acuchillar con de todo, pero se las cambia por flores, flores que lamentablemente había roto del propio florero de ellos. Pero mientras tanto, vamos a ver que el agente de seguridad del gobierno va a terminar postulándose como el profesor de educación física de los chicos. Ven ahí cómo juegan a la piñata con el profesor cae, casi lo terminan aniquilando, pero este se escapa a gran velocidad. Sin embargo, mientras tanto, el gobierno metió a un nuevo alumno, a un alumno rebelde llamado Karma, que quiere matar profesores. Vamos al siguiente capítulo, Time to get down to work. Mientras el profesor está ahí viendo cómo el agente de seguridad les enseña educación física, no les enseña cualquier cosa de educación física como jugar a la pelota y eso, sino que les enseña cómo entrenarse para aniquilar gente. Y los empieza a esquivar sus navajazos, navajazos que son de plástico, explosivo para profesores, pero inerte para los alumnos y humanos. Y es así como les enseñará a ser agentes potenciales para poder cumplir esta misión. Mientras que el director trae a un viejo alumno, un buscapleito llamado Karma, que ha sido rechazado del colegio varias veces por haber cagado trompadas a sus compañeros. Este Karma no duda ni un segundo en querer aniquilar al profesor y trata de humillarlo, diciéndole: ah, yo puedo intentar hacer lo que quiera para aniquilarte, pero vos no, porque si no dejarías de ser profesor si me tocas, si nos tocas a todos. Acá hay un poco de información de Tadaomi Karasuma, el profesor de educación física y agente del gobierno con 28 años. Me gusta mucho esta imagen de la clase número 5 porque nos muestra más personajes secundarios que cada uno va a tener relevancia a lo largo de la serie, pero que por ahora son secundarios. Tenemos a varios copados, pero ya los conoceremos. Vemos que el profesor está un poco frustrado. Sus manitas chiquititas golpean la pared por no poder toquetear al nuevo alumno Karma. Pero, mira, Karma le robó el helado, un helado que el profesor tuvo que viajar en la estratosfera para robárselo de Italia, va para comprarlo con su propio sueldo de profesor. Y ya Karma le empieza a tirar unos tiritos, ya Karma empieza acá a asustar a otros chabones del mismo colegio que se burla de los de la clase E, mientras habla con Nagisa, y le pregunta cuáles son las debilidades del profesor. Nagisa va anotando todo mientras tanto. Nagisa es un sabelotodo. Y acá mirá, lo quiere primerear cortando un pulpo en medio del aula. Entonces ahí vemos cómo el profesor Koro Sensei adquiere una nueva habilidad taladrando sus propios puños, que a gran velocidad pueden cocinar incluso el calamar y metérselo en la boca al pequeño Karma.
Es así como en el siguiente capítulo vamos a ver cómo el profesor y Karma van a tener estas trivueltas entre ellos. Karma va a querer atacarlo en cualquier momento. El profesor lo humilla, lo disfraza, le pinta las uñas, le peina el pelo, todo. Mientras que Karma recuerda cómo los profesores en el pasado se han hartado de él, lo han traicionado y lo han dejado a su lado. Y es por eso que este se termina tirando hacia la nada para poder pegarle un tiro al profesor, para poder aniquilar a los profesores que tanto lo han bulineado. Pero al darse cuenta de que el profesor Kurosensei es distinto, este lo termina rescatando, lo salva y le dice: ojo Karma, vos podés destruirme lo que quieras, pero no te puedes abandonar a vos mismo en el intento. Karma sigue con el mismo deseo de querer aniquilarlo, 20 millones ahí en premio para quien lo haga, pero ya cambia de actitud, ya no lo ve como a otros de los profesores. En el siguiente capítulo, me gusta mucho esta imagen, estas que aparecen al final de cada capítulo, vamos a ver que el profesor le quita un par de dulces a sus compañeros, a sus alumnos, y hay una pequeña chimuela, a ver cómo se llama la chiquilla, a ver si aparece por acá. Okuda. Okuda es esta chica que no le va bien en el colegio porque obviamente está en esta clase, pero es muy buena en clase de químicas y en matemáticas. Entonces le pide al profesor que se tome un veneno. Mientras va tomando diferentes venenos, se le va transformando la cara en diferentes emoticones. Es un angelito, es un diablito y es una cara de no me odies por ser perfecto. Claro que no. Pero le dice: ojo, no puedes estar toqueteando químicos así por vos misma. Déjame que te ayude después del colegio. Y ella, totalmente emocionada, van probando diferentes venenos para ver cómo transformar, cómo aniquilar al profesor, quien se termina transformando el líquido en una babosa. Pero esto no le quita su velocidad. Y es así como en su modo babosa, ahora es más difícil de que lo ataquen. Pero le enseña una gran lección a la pequeña Okuda, que no puede confiar en la gente solamente por sus habilidades, que habrá gente que tomará lo que ella sabe para utilizarlo contra ella misma. Y después de esta lección le dice que siga puliendo sus habilidades comunicativas, ya sea en la literatura, en la escritura, para poder entender a las otras personas, para poder engañarlos y así hacer que ellos tomen su veneno. Esto es obviamente otro mensaje al público de que no se trata solamente de asesinatos, sino que se trata de algo más lo que quiere enseñarles Kurosensei a ellos. Mientras que el gobierno, al ver que los chicos todavía no han tenido resultados, van a contratar a una asesina especializada, una profesional, para poder aniquilar al profesor Kurosensei. Así termina este tomo con un par de extras sobre... mirá cómo... el profesor se va viajando a lo largo del planeta mientras su cara se va formando alrededor de esta. Y ahora, chicos, ustedes ya saben cómo dibujar la cara de Kurosensei. Un par de palabritas del autor, a ver qué más. Una frase del Kurosensei. No tenía idea de qué tipo de armas se utilizarían en la Guerra Mundial 3, pero en la Guerra Mundial 4 esta va a ser peleada con tentáculos, Kurosensei. A ver qué más tenemos en esta edición. Tenemos, a ver, publicidad del tomo número 2 de Kurosensei que le cambia el color de la cara. Publicidad acá de Rosario Vampire, que estaba buenísimo. Tengo publicidad de Death Note, que también estaba copado, con páginas a color en un volumen 2 en 1, qué loco. Y obviamente de la revista Shonen Jump, pero de la versión de Viz Media, completamente en inglés. Pero bueno, esto ha sido todo de Kurosensei de Assassination Classroom. Esperamos que te haya gustado y comentanos debajo del video si has visto el anime por completo o si has leído su manga en versión español. Ahora sí abriremos el sobrecito número 33 de Fortnite, Mitos Inmortales. Vamos a ver si nos sale Aang o si nos sale alguna carta medio pelona. Sale 5 cartas en este sobrecito y la primera que nos encontramos es Arrow Point Carver con 955 puntos de tecnología, seguido de... un Anguard, lo tenemos a Anguard dado vueltas con... tiene la facha de Jesus Christ, con 960 puntos de ataque tipo ninja. Seguido del Reconer Blades, unas espaditas reconeantes con 885 puntos de tecnología, bastante copadas. Seguido de un Lunar Lantern, una linterna lunar, mirá, con 715 puntos de tecnología, tipo puño. Y la última carta es un... nananana. Nos salió de la senda Midas. Midas vuelve en forma ascendiente con 950 puntos de tecnología. Pero en este sobrecito entonces salieron buenas cartas, salieron cartas random, salieron cartas copadas, alguna que ya te haya salido a vos, pero no salieron ninguna metalizada. Así que probaremos en la próxima reseña de mangas.
Somos Arrecine, esperamos que esto te haya divertido, gustado, entretenido, hecho pasar el rato y nos vemos en la próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Yeah, yeah.